Más espacio. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Ya ¿Sí? Felicidades, días Flores. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Dice que Adrián no la ve? ¿Sí me viste? Soy el abogado representante legal de la institución. En relación con un escrito que presentaste aquí en la dirección de fecha 6 de febrero, dirigido precisamente al profesor Venegas, que dice: la que suscribe Yanalum Cerda Guzmán, en base al artículo 8 de la Constitución Política, solicito de la manera más atenta se me informe los motivos por los cuales no aparezco en la lista de asistencia de la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional, día 05 y 06 de febrero del año curso, en otro particular. Espero respuesta a la brevedad que de usted. ¿Sí? Este oficio me lo turnan a mí para dar respuesta, porque soy representante legal para los efectos de las relaciones laborales de los trabajadores con la universidad. En tal sentido, lo preparamos, quisimos notificarte desde el sábado, pero bueno, es día inhábil, no se pudo. El día de ayer vinimos a notificarlo, pero parece que te has retirado. Sí, ¿no? De hecho fui a levantar mi queja a la Procuraduría de Defensa del Trabajo y traigo ya citatoria. Lo atenderemos nosotros. De hecho, también, hasta donde estoy enterado, hay una demanda por despido. Sí. Por retiro de 15 horas. De 40 a 25. Ajá, y wow. Sin yo aquí tener información. Aquí puede ser un precedente sin polemizar, porque eso va a ser materia de los tribunales que van a resolver quién tiene la razón, si la reducción de horas, si la prórroga en las relaciones se debió de haber dado o no se debió haber dado. Yo te comento lo siguiente. En respuesta a tu escrito, aquí es este documento. Uh-huh. Sí, que está de varias hojas. Si quieres te lo leo ahorita todo completo, lo voy a hacer. Sí, por favor, de ti. Le agradezco. Y te dice lo siguiente. Yanalum Cerda Guzmán, presente, licenciado Elías Flores García, apoderado general para efectos y cobranzas de la Universidad de Colima, con el fin de dar respuesta a su escrito de fecha 06 de febrero de 2015, dirigido al director general de orientación vocacional, profesor Francisco Javier Venegas González, mediante el cual solicita, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política, se le informe usted los motivos por los cuales no aparece en la lista de asistencia de la Dirección General de Orientación Educativa Vocacional, para lo cual, en mi carácter de apoderado legal de la Universidad de Colima, doy respuesta a su solicitud en los términos siguientes. De conformidad con los antecedentes laborales de la Casa de Estudios a la cual le presento, usted fue contratada para desempeñarse bajo el nombramiento de orientador educativo al servicio de la Universidad de Colima, por periodos determinados, nombramientos que le fueron expedidos conforme a lo dispuesto en los artículos 3, fracción 7 de la Constitución Política, 353-L de la Ley Federal del Trabajo, 5, fracción 4 de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, habiéndose otorgado el último nombramiento de orientador educativo para el periodo comprendido del 16 de agosto de 2014 al 31 de enero de 2015. Ese fue el último nombramiento. Mismo que ya firmé y no estoy de acuerdo. Así es. Sí, lo tengo conocimiento. En tal virtud y de conformidad con lo dispuesto en las facultades conferidas a las instituciones públicas autónomas por ley, en tratándose de trabajadores académicos, los trabajadores no gozan de la seguridad y estabilidad laboral, pues el artículo 353-K de la Ley Federal del Trabajo define lo que se entiende por trabajador académico. Por su parte, el artículo 353-L señala claramente que para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a una relación laboral por tiempo indeterminado, es necesario que sea aprobado en la evaluación académica que efectúa el órgano académico competente conforme a los requisitos y procedimientos que las propias universidades o instituciones establezcan. En tal tesitura, es de destacar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, esta es una institución de educación superior con autonomía propia para realizar sus fines con la más amplia libertad de organizar su propio gobierno conforme a los lineamientos establecidos por la propia ley orgánica en su reglamento y demás disposiciones legales. Por su parte, el artículo 5 de la ley orgánica establece que la Universidad de Colima tiene, entre otras atribuciones, fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico. Por su parte, los artículos relativos del Estatuto del Personal Académico disponen que el personal académico que aspira a formar parte de este tipo de trabajadores al servicio de la universidad tendrán derecho al nombramiento de definitividad participando previamente para ello en un concurso de oposición respectivo, calificando así el ingreso, promoción y definitividad del personal académico. Las comisiones dictaminadoras integradas para tal efecto
previa convocatoria al rector, y será cuando la comisión dictaminadora emita la resolución favorable correspondiente, cuando el rector de la universidad pedirá nombramiento definitivo a favor del trabajador que haya cumplido con los requisitos que impone la legislación universitaria para alcanzar la definitividad y garantizar así la seguridad y permanencia en el empleo. Citamos un criterio de la Corte que dice efectivamente en su encabezado, dice: trabajadores académicos, el artículo 353-L de la Ley Federal del Trabajo no vulnera el derecho a la estabilidad en el empleo. Así las cosas, de las constancias que obra en su expediente personal en los archivos de esta casa de estudios, se advierte que usted se desempeñó durante todo el tiempo que laboró para la universidad mediante sendos nombramientos por tiempo determinado, siendo el último otorgado a favor de usted el de fecha 01 de septiembre de 2014, amparando el periodo comprendido del 16 de agosto de 2014 al 31 de enero de 2015. Lo que quiere decir que al vencimiento de este último nombramiento, usted ya no debe considerarse como trabajadora de esta institución de educación superior, máxime que al no contar con un nombramiento de definitividad, la Universidad de Colima no está obligada a seguirle prorrogando la relación laboral que sostenía con esta, ni a otorgarle otros nombramientos, pues esa facultad es única y exclusiva de esta casa de estudios al tenor de la categoría de trabajadora que usted tenía y que, derivado de los preceptos legales antes mencionados, la permanencia y la prórroga de la relación laboral al servicio de esta universidad solamente puede ser reclamada de haber obtenido usted un nombramiento de definitividad atendiendo los requisitos de ingreso y permanencia que se refieren los artículos de la Constitución, de la Ley Federal del Trabajo y del Estatuto del Personal Académico, razón por la cual y en la atención a su escrito al cual se da respuesta, es claro luego entonces que la razón por la que no aparece en la lista de asistencia de la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional es precisamente porque no le fue otorgado a su favor otro nombramiento que le permita seguirse desempeñando como trabajadora al servicio de esta casa de estudios, por lo cual deberá abstenerse de seguir acudiendo a dicha dirección a querer seguirse desempeñando como trabajadora en tanto que no cuente con el nombramiento respectivo que le permita seguirse desempeñando como trabajadora al servicio de la universidad. Por lo expuesto y fundado y la atención a su solicitud, deberá considerarse lo siguiente. Primero, para los efectos legales de aquel lugar, usted no puede considerarse trabajadora de la Universidad de Colima por no contar con otro nombramiento después del concedido el 01 de septiembre de 2014 para el periodo comprendido del 16 de agosto de 2014 al 31 de enero de 2015, máxime que no cuenta con nombramiento de definitividad que garantice la seguridad y permanencia en el empleo que desempeñaba para la Universidad de Colima, y eso es la razón por la que usted no aparece en la lista de asistencia de la dirección dependiente de esta casa de estudios donde desempeñaba sus labores. Segundo, en razón de lo anterior, deberá de seguirse absteniendo de acudir a la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional. Y ya lo repetí tres veces. De la Universidad de Colima a quererse de seguir, para que sea muy puntual, para que no haya duda. Porque si no va a decir, no me aclaró. Y al final se resume precisamente en qué termina esto. Se está dando respuesta al escrito del 6 de febrero. Usted no es trabajadora para ningún efecto legal y ya no puede seguir desempeñándose aquí como trabajadora. ¿Sí? Sí. Usted tendrá todo su derecho para ir ante los tribunales y decir, tengo mejor derecho que lo que a mí me dijeron. Eso es un hecho. ¿Sí? Entonces, ese es el escrito que yo le voy a entregar, pero parece que usted me va a entregar otro. Sí. Entonces cruzamos. ¿Sí? Así es. Ese es el acuse. De hecho, este va dirigido al profesor, pero supongo que usted va a ser la persona. Por quien resulte ser responsable, creo. Ajá. Sí. Si gustas. Nada más me permites, así como yo le di al profesor la oportunidad de consultarlo con usted, yo lo voy a consultar con mi abogado en este momento. Entonces, ¿me permite un momento? A ver, entonces yo no te... Yo no, bueno, te firmo, entonces me espera un momento, por favor. Como tú quieras, pero no voy a permitir que nadie venga ahorita porque esta es no, una notificación. No, yo me comprometo a eso. Simplemente yo le di a él la oportunidad de comunicarse con usted para efectos de firmarme la hoja que yo le entregué. Por motivo por el cual usted me está entregando esto. ¿Sí? ¿Sí me explico? A ver, ¿qué es lo que pretende? Bueno, usted me va a entregar esto. Claro, ¿no? Es la respuesta. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, cuando yo emití el oficio, que es la pregunta, por así decirlo, el profesor me pidió un momento para consultarlo con usted. Entonces, adelante. Yo pido la misma cuestión. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, ahorita regreso. Puedes hacerlo aquí. Pues voy por mi celular, porque no tengo el número. El celular. No, es que tengo otro celular.
Por seguridad yo tengo dos celulares. ¿Me recuerdas su nombre? Elías Flores García. Ah, gracias. Buen día, abogada, ¿cómo se encuentra? Bien, bien. Fíjese que estoy aquí en la oficina de mi jefe inmediato, el profesor Francisco Javier Venegas. Y bueno, acude también el abogado general Elías Flores. Y trae la respuesta al oficio que, bueno, al escrito que yo presenté el 6 de febrero, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, la respuesta, me piden que la firme. Que dado que mi, bueno, que el nombramiento del semestre pasado, pues ya terminó y que yo no tengo un contrato de definitividad y que entonces, bueno, los nombramientos son semestrales y que, bueno, termina mi relación laboral según esto porque yo ya no puedo, pues seguir desempeñándome aquí porque no tengo la definitividad. Sí. Tendría que firmar en tal caso y si no estoy de acuerdo también manifestarlo. Sí, ya le dije. ¿Eh? Que le van a cortar la mano. Es el de los domingos. Ah, okay. Okay. Ajá. Okay. Sí, está muy bien. Ah, no le gusta. Yo los anillos me estorban. Lo va a recibir el abogado. Él va a ser el apoderado. Ah, okay. Okay, sí, está muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Ya, listo. ¿Tú recibes este? ¿Tendrá pluma azul? Sí, este es azul. Bueno, entrego esto. ¿Podría firmarme que sí, también he recibido? No. Entonces, yo me quedo con este. ¿Te quedas con este? Y este es su copia. Sí. ¿Puedo firmar al final o al inicio? ¿Dónde lo firmo? Aquí puede ser, recibí. Perdón, a ver qué podemos, porque aquí como que... Nombre y firma y la fecha, por favor. ¿Quién es tu abogada? Adriana Ruiz Bispocri. Ah, sí, sí, la conozco. ¿Sigue en el electoral o ya no está en el electoral? Sí, ella está en el INE. Ah, ok. ¿Nombre y firma? Sí. Oh. Adriana Elena María. María Elena Adriana Ruiz Bispocri. Sí, me acordaba que tenía tres nombres. Yo no supe qué pasó, porque la habían designado en el, sí, pero... el Instituto Electoral, ¿no? Puede ser que siempre no. No creo que aparece en el ámbito federal. Pues ya ve. Creo que... Bueno, sí, sí, voy sí. A poner la fecha. ¿Ya tiene fecha? 10 de... Sí, pero puede, usted lo puede elaborar un día, pero yo puedo firmar otro. ¿En la fecha que está recibiendo? ¿Me podría dar su hora? Son 9:55 horas. Entonces son 9:55 horas. ¿Es para el carro? Para atenderlo, por favor. Bueno, creo que es todo, ¿verdad? Revisa. Sí. Que todo esté correcto. Uh-huh. Y bueno, esta copia es mía. Sí.
Y bueno, con su permiso. Al decir que es muy preciso, es, digo, está claro que estás debidamente notificada, cuál es el motivo, por así decir, de que no se te reconoce la calidad trabajadora para que haya abstención de introducción. Sí, eso me queda claro. De hecho, esto que usted me está entregando es una respuesta. Así es. ¿Sí? Pero sigue siendo injustificado. Eso ya lo ventilaremos. Ajá, ya lo ventilaremos. Entonces, hay que seguir los procedimientos, usted lo sabe más que yo. Entonces, como le dije al profesor y se lo vuelvo a repetir, he sido muy respetuosa y estoy haciendo lo que por derecho me corresponde. No, eso no te, nosotros entonces, no estamos quitando tus derechos. Este, pues yo recibo y hasta aquí. Mira, deja precisar que en algo. Este momento, ¿verdad? Sí. En este proceso del camino. Las cosas no son obscuras. O sea, yo vengo y te lo leo. O sea, no es de que mamá no la dejen entrar y no le expliquen por qué. No, y es lo correcto. Es una eso garantía, sería, es un eso derecho. Es lo mejor. Entonces, si nosotros no tenemos la razón, no lo vas a decidir tú ni yo. Lo va a decidir la justicia. Y cada quien que decida, ¿a quién le va a corresponder a mejor? Bueno, me abstengo en un comentario. No, adelante, pero yo nada más quiero precisar. Sí, yo pienso que he sido claro porque no, ni lo traje en un sobrecerrado y fírmalo a ver qué sale adentro. No. Va bien explícito. Yo sé que a lo mejor te enfadé con la lectura porque es cuestión mucha técnica jurídica, pero por eso al último se subsume. Primero y segundo, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿En dónde quedan las cosas? Lo demás es el fundamento y motivo que le da razón al documento. Pero es todo. Bueno, entonces, con su permiso. ¿Sí? ¿Sale? Nos seguimos encontrando. Claro que sí. ¿Ok? Esté muy bien. Bueno, gracias. Con permiso. Gracias.